Falta por conectarse. Pero bueno, recuerden que esta sesión de la semana número 14 también es para aclarar dudas, revisar inquietudes, de pronto de lo que ustedes ya hayan adelantado de su trabajo, de su mesociclo, con las respectivas dudas y podamos adelantar. Entonces, bueno, los escucho. Cuénteme, me gustaría escuchar sobre todo la gente que no participó la clase pasada. Estoy, por ejemplo, aquí con el caso de Haider, porque Haider se conectó la semana pasada, pero no me hablaste nada. No sé cómo va tu mesociclo, Haider, qué dudas tienes. Te escucho. Buenos días, profe. Profe, pues lo que pasa es que yo como llego y lo hago en la noche, pues ahorita en el día pues ya me encuentro trabajando, entonces pues ni modo de poderlo presentar. Pero pues igual con las dudas de mis compañeros, pues ahí yo ya lo he ido solucionando y pues voy bien, profe, escogí pues el modelo de periodización, voy a ¿Cuál? escoger ¿Cuál? un grupo de trabajo social, voy bien. ¿Cuál modelo escogiste? De periodización, profe. ¿Periodización qué? ¿Táctica? Sí, señor. Ah, bueno, ponle nombre y apellido, porque periodización hay muchos, entonces periodización táctica, ¿listo? Muy bien. Listo, sí, señor. ¿Qué tipo de morfociclos vas a utilizar? No, profe, todavía no. Es que, sinceramente, primero acabé de terminar, fue el plan escrito y pues ya esta semana pensaba darle duro al gráfico. Bueno, porque ojo, porque yo les di unos puntos, Haider, que ustedes tenían en cuenta. Bueno, me dices que escuchaste las dudas de los demás compañeros y claro, cuando existen ese tipo de dudas y se van aclarando esas inquietudes, pues también vamos aclarando inquietudes grupales. ¿Qué quiere decir? Que de pronto la que tú tenías pensada o que ibas a preguntar, pues ya se iba aclarando con lo de los demás compañeros. Pero Sí, señor. Si es Pues bueno que haciendo vayan a la preguntas. par con los pasos que yo les di, los pasos metodológicos para desarrollar su mesociclo, porque conforme usted va desarrollando trabajo, le van saliendo inquietudes. Y estos espacios de estas sesiones es para eso. Entonces, sí es bueno que aclaremos las dudas, porque ya la próxima semana hay que presentar el trabajo final. Sí, yo tengo presente la fecha de entrega. Listo, listo, Heider, perfecto. Bien, Vale, perfecto. así como el caso de Heider que pues vi conectado, vengan a ver quién más. Por ejemplo, el caso de Cristian Orlando, que no estuvo presente la sesión pasada. Cristian, te escucho. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, sí, pues la semana pasada no estuve presente por temas de incapacidad. Estuve mirando el tema de los trabajos, pero pues sí tenía dudas, entonces quería pues que quedarme con usted al final 5 minuticos para resolver. Cristian, pero sería bueno aclararlas de una vez. Señor profe. Sería bueno aclararlas de una vez. Pues, profe, yo estuve ahí pendiente de la plataforma, pero entonces no tengo claro muy bien cómo es el trabajo que hay que entregar. Ahorita que escuché me dice que es para dentro de 8 días ya para entregar, ¿verdad? Claro, Cristian, el trabajo final dimos la orientación desde la semana número 12. Dimos unas indicaciones por el grupo y dimos unos pasos metodológicos. ¿Qué ha pasado, Cristian? Sí, Bueno. profe, no, lo que pasó fue que ese día, precisamente el 29 de octubre, fue el día de mi operación, entonces no estuve presente. Yo vi fue la sesión de la Perfecto. semana Déjame pasada. Aclarar un tema. Tú me dices que con una incapacidad, yo me acuerdo que yo recibí un tema de incapacidad. Déjame ver si es tu caso, porque si es así, pues obviamente. Vale, Sí, profe. señor. Sí, aquí lo tengo. La profe Faidi me la envió. Ok, Cristian, entonces nos quedamos al final y charlamos, ¿bien? Porque Vale, profe, muchas efectivamente tú gracias. tienes una incapacidad médica. Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Vamos entonces con. Buenos días, Jason. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Jason? Señor. Bien, todavía tenemos compañeros que no se han conectado, pero más o menos estoy revisando pues con los que no pude hablar la semana pasada. Ya con varios hablé con David, con Angie, que me estuvieron mostrando los avances. Venga, a ver quién está por aquí.
¿Está por aquí Juan Pablo? No lo veo. En el caso de Rosman, Rosman, cuéntame, ¿cómo va tu trabajo del mesociclo? Buenos días, profe. Ya, sí, yo se lo quería mostrar ahorita, es que lo estoy sacando del otro computador, pero lo estoy cargando. Profe, también quería decirle una cosita, hace 8 días no me pude conectar porque la semana pasada, pues desafortunadamente me cortaron el internet por exceso de pago. Ok. Sí, y pues me lo volvieron a reconectar esta semanita. Entonces, digamos, también le quería pues decir una cosita pues al final de la clase, a ver si se podía, ¿no? ¿Sí? Ok, listo. ¿Listo, Rosman? Sí, claro. Efectivamente, listo, sí, se puede. Listo, profe. Bien, vamos. Cristian, Nicole. Nicole y el grupo ya hablamos, ¿verdad? La sesión pasada. Sí, profe. Hola, profe. Hola, Martín. Profe, pues yo sí, nosotros tenemos una duda. Nosotros estuvimos revisándolo como el enlace que usted dejó ahí en la plataforma, lo que se tiene que tener en cuenta para realizar un plan gráfico y un plan escrito, ¿sí? Sí, señor. Entonces ahí la parte donde dice todas esas cosas de un macrociclo anterior, de un test de entrada y todo eso, eso sí nos toca incluirlo en el trabajo, ¿cierto? Digamos que no es indispensable porque recuerda que nuestro mesociclo va a quedar como propuesta, pero tú lo puedes perfectamente simular. ¿Sí? Sí, me da como crear una situación posible, ¿no? De un mundo real, no algo que pues salga de nuestras expectativas. Bien, no sé si me hago entender, Martín, o sea, lo puedes generar más o menos a una manera muy breve qué se venía trabajando o qué macrociclo se hizo. Sin embargo, no es indispensable porque tú puedes decir, bueno, yo también, que puede ocurrir en la vida real, que es, bueno, yo acabé de tomar el equipo, o sea, es la forma como yo voy a arrancar. Ajá. Se supone que debe haber como un empalme con el entrenador anterior, pero a veces no existen esos procesos. Entonces, perfectamente tú puedes decir, bueno, el grupo venía trabajando de esta forma, ahora pues yo lo acabo de tomar y empiezo a trabajar de esta otra manera. No, listo. ¿Sí? O sea, no es obligatorio, hemos dicho. No. En esta situación no, porque pues, es una propuesta de mesociclo. Recuerden que vamos a hacer un plan gráfico, un plan escrito, pero no lo vamos a aplicar. Listo, profe. ¿Ok? Bueno. No lo vamos a aplicar, digamos, por evaluación, pero la idea sí es que si lo realizamos, lleguemos a aplicarlo ya para nuestro quehacer profesional, o sea, para crecer nosotros, para ver qué errores tuvimos, qué podemos mejorar, qué fortalezas, porque no es solo ver lo malo, sino también qué fortalezas tuvimos. Vale. ¿Sí? Listo, Martín. No sé si tengas alguna otra duda. ¿Cuál es tu grupo, Martín? Con Nicole y con Celi, profe. Ok. Entonces, Martín, Nicole y Sebastián Celi, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ustedes van a trabajar? ¿Me recuerdan, por favor, el modelo? Microciclo estructurado. Ok. Microciclo estructurado, perfecto. ¿Alguna otra duda, Martín y compañía? ¿Cómo van en el trabajo? Cuéntenme en qué paso van, qué se les ha dificultado, o por el contrario, van avanzando ya. Pues digamos que ya tenemos casi toda la parte del trabajo escrito hecho, y también ya empezamos a trabajar también a lo gráfico. Perfecto. En los pasos que yo les di, Martín, ¿me puedes indicar en qué paso van? Ya un momento. Espérame, ya te digo, sí. Los pasos los vimos en semana 12. Teníamos portada, caracterización, fundamentación teórica del modelo, plan gráfico y escrito. Más o menos creo que van ustedes ahí, ¿no? Sería como el cuarto paso.
Sí, porque ya tenemos todo lo de la caracterización y eso. Ok, perfecto, perfecto. Plan gráfico y escrito, prácticamente ya lo que tú dices, voy a volver a reenviarlos aquí al chat de esta clase sincrónica para que más o menos me vayan indicando. Pero bueno, tú me dices que ya van en plan gráfico y escrito. Quiere decir que ya lo de ustedes son detalles con el tema de las conclusiones, recomendaciones. Sí, sí tienen claro el tema de las recomendaciones, ¿cuándo se utilizan o para qué utilizan? No. Esas recomendaciones tienen que ir de la mano con las conclusiones. ¿Qué quiere decir? Doy la conclusión de este trabajo que realizaron, el mesociclo, para qué se realizó. Y esas recomendaciones son cuando damos como una pauta para esas personas que tal vez luego vayan a utilizar un mesociclo, trabajarlo. Son esas recomendaciones que les damos a tener en cuenta para realizar este tipo de trabajos. Entonces, una recomendación, ¿cuál sería? Clara para todos, llevarlo de forma práctica para ver qué tan viable es esa planificación que creamos, que diseñamos. Ah, listo, listo. Pero, o sea, no ¿Eso? es como, no tiene que ir como tan de la mano con el trabajo. O sea, me refiero a recomendación, un Sí, claro, ejemplo. sobre el trabajo, claro, Martín, o sea, sobre ese mesociclo, ¿qué usted le recomendaría a alguno de sus compañeros, digamos, que vienen atrás de ustedes? ¿Qué recomendaciones le dan para diseñar ese mesociclo? ¿Qué Ejemplo, o sea, hicieron? digamos, yo diría como, no sé, vamos a trabajar. Se recomienda trabajarles más la fuerza del tren inferior a las jugadoras, algo así. Eso es una recomendación desde la parte física en la fuerza, claro. Eso sería una recomendación. Listo, profe. Otra recomendación sería llevarlo de forma práctica o aplicarlo para poder ver qué tan viable fue ese diseño, si podemos cumplir con la dosificación que planteamos para ese diseño. ¿Sí? No. Esas Listo, serían profe. algunas de las recomendaciones. Y algo como muy personal de cada uno. Bueno, ¿qué le recomendaría a usted a esas personas que vienen en semestres anteriores? Cuando vayan a diseñar un microciclo, ¿qué le recomendaría? No, yo le recomiendo empezar por el plan escrito porque de esa manera usted puede ir encontrando, evidenciando contenidos para implementar en la parte gráfica. Un ejemplo, ¿sí? Listo, más o menos, no, no, tampoco es que salgan muchas, no sé, tres, cuatro, cinco recomendaciones más o menos salen. ¿Listo? Listo, Martín, muchas gracias. Por parte de Nicole y Sebastián, Celi, ¿tienen alguna duda? Bueno, Nicole sí está, no sé si Sebastián nos acompañe. Creo que. Ah, No, sí. profe, lo que. Sí, profe, yo Raúl. estoy ahí. Sí, Ok. es que nos había dicho que tenía problemas con el internet, entonces que sí se iba, pues volvía otra vez a conectarse. Pero no, profe, por el momento no. No sé de pronto si sí, más tarde, pues ahorita que vamos a adelantar otra parte del trabajo, de pronto nos surjan dudas. Perfecto, recuerden que, pues digamos, este espacio de la sesión es para aclarar dudas. Si por algún motivo usted tiene alguna otra duda fuera del espacio de la sesión, de la clase, por favor me la hacen llegar al correo. Apenas yo pueda, no, no será inmediatamente, pero apenas yo tenga el espacio, pues les daré respuesta. ¿Bien? A través de mi correo institucional, que pues creo todos tienen acceso a él, todos lo han visto. Entonces, el paso siguiente, vamos por favor ¿a qué? A poner en el chat de esta sesión sus nombres y su código y de esa manera tomamos la asistencia para saber quiénes, qué compañeros nos hacen falta. Profe, Señor Jason. es que yo y mi compañero queremos como presentar lo que llevamos de nuestro trabajo para ver si vamos bien o qué Claro, debemos corregir. claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿lo puedo presentar? Sí, señor. Bien. En tu grupo son Jason y ¿quién más? Yo, profe. Y yo, Santiago. Y John Santiago. John, espera, 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 John Santiago. John, tú, hablamos en, ¿sí? ¿Fue que en la clase práctica que hablamos? Sí, señor. Debajo de tremendo palo de agua que nos cayó, ¿no? Sí, profe. Pero eso era del micro, de iniciación. Ok. Bueno, pero se supone que eso también hace parte Sí. del meso, ¿no? O sea, la Sí, idea es que claro. ustedes lo estén trabajando de esa manera. Sí. Listo. Adelante, Jason y John. Los escuchamos y así de esa manera también aclaramos dudas de pronto de algún otro compañero.
No, no se me queden sin poner, por favor, el nombre, así para llevar la asistencia. Espérenme un momento. Tenemos a Nicole, Ever Felipe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me aparecen 14 personas. Entonces, ¿quién no ha puesto el nombre? Bueno, serían 13, porque ahí supuestamente me cuenta a mí también. ¿Quién no me ha puesto el nombre, por favor? Ok. Listo, Jason, adelante. Profe, ¿ya ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Entonces, nuestro modelo es el de ATR. Y vamos a trabajar un mesociclo de acumulación. Entonces, queremos saber si, digamos, la estructura que está aquí como tal podría estar bien. A ver. Se ve. ¿Podemos de pronto darle un poquito de zoom? O sea, aquí está, digamos, mesociclo, acumulación. Se dice que se trabajan dos capacidades, que es la resistencia aeróbica, la fuerza máxima. Tiene 4 microciclos. ¿Sí? Los dos primeros son de carga, el tercero de impacto, el cuarto de recuperación. Ok. Días de trabajo de esos microciclos 3, los dos primeros, el de impacto 4 y el último de 3 también. Entonces, okay, aquí nos surge otra duda, que ¿señor? Son cómo estructuramos los contenidos. O sea, se dice que son, se desprenden de las dos capacidades. Sí, claro, porque se supone que esas son las capacidades que ustedes van a trabajar ese micro. Ahora, sí. Vuelve un momento arriba. Mira, ahí tenemos el mesociclo, ¿no? Ese mesociclo, ¿para qué deporte es, Jason? Ciclismo de ruta. De pista. Ciclismo de pista. Eso, de pista. Ciclismo de pista. Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque me parece que ustedes están dejando muy, muy poco el trabajo en solo dos capacidades. Solo resistencia aeróbica y fuerza máxima. ¿Es lo único que van a trabajar? Pero se dice porque es un meso. Correcto. O sea, digamos que pero a eso voy, John, que ustedes deben tener en cuenta, no van a trabajar habilidades técnicas, no van a hacer nada de eso. Ah, sí, profe, pero, o sea, sí, pero lo que pasa es que como, digamos, nosotros estuvimos leyendo y dice que ese modelo, o sea, escoge unas capacidades para ese meso. No es que no vayamos a trabajar, sino que, digamos, durante ese meso se trabajan las capacidades que tienen mayor, ¿qué decía? ¿Mayor qué? Acumulación de trabajo. De residuo. Mayor efecto residual de la carga. Residual de la carga. No se nos puede olvidar. Ojo con la terminología. Ya tenemos que empezar a hablar de eso y tenemos que saber lo que es cuando hablamos de ese tipo de efectos. Ahora, muy bien, y eso está muy bien que lo tengan claro, que lo estén indagando, pero tú no puedes enfocar un mesociclo, estamos hablando de un mes de trabajo, para dos capacidades nada más. Yo estoy seguro que ahí van a tocar algo de habilidad técnica, así sea básica, no sé para qué tipo de categoría es. Ah, pero, y entonces, digamos, por ejemplo, nosotros dentro del plan escrito, habíamos propuesto, digamos, que ese plan se haya aplicar a una persona ya de alto rendimiento. Sí, digamos que la técnica ya la sabe. Sí, pero estoy seguro que ustedes van a hacer algún tipo de trabajo. Listo, de pronto que sí, no, claro, sea profe, se puede hacer algo de perfeccionamiento. Claro, no, si se, trabajo se, técnico, todo eso se puede hacer. Y es que estoy seguro porque cuando usted trabaje la resistencia aeróbica, estoy seguro que la va a trabajar con la bicicleta, y ahí entra la técnica. No, sí, profe, tiene razón, sino que no, como yo haya leído eso, entonces pensé que se hacía de esa manera, pero no, sí se puede incluir. Entonces, sí, claro, Jason, ¿y para qué se los digo? Porque entonces ahí ustedes van a tener la duda, uy, tengo que, entonces, en el micro de carga, en el otro micro de carga, en el de impacto, en el de recuperación, ¿qué voy a trabajar? ¿Todos los micros voy a trabajar las mismas capacidades? Entonces, fíjese que ahí usted ya le empieza a dar, ¿en qué micro, si estoy hablando de carga, cómo voy a manejar los volúmenes de esa carga que me va a desarrollar o que me va a aumentar esa capacidad aeróbica y la fuerza máxima? Pero usted perfectamente puede combinar con trabajos técnicos. Sí, señor.
Porque si no, igual ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así rápido por encima. El primer microciclo, ¿qué van a hacer? Pues resistencia aeróbica. Listo. Digamos que se van a enfocar en resistencia aeróbica. Ahí ya me tienen que hablar de volúmenes. ¿Cuánto recorrido van a hacer? Pues yo, o sea, sí, una idea, pues, que yo tenía, por ejemplo, aquí, el primer contenido, recorrido de más de 2.500 metros. Y 2.500 metros es un volumen alto, John. Yo no soy especialista en ciclismo. No, no es para volumen alto, sino para trabajar la resistencia. O sea, claro, pero es que 2.500, estamos hablando que son 2.5 kilómetros. Para mí eso es muy poquito. Sí, obviamente, digamos que... No, o sea, ahí tenemos que jugar es con, dependiendo de la capacidad que vayamos a trabajar. Si vamos a trabajar resistencia aeróbica, pues toca recorridos un poco más, bastante largos. Extenso, sí, bastante claro. Largo. Y se supone, entonces mire cómo, eso está bien que pasen estas cosas, porque es que ustedes están aprendiendo, están familiarizando con este tema de la planificación y de la distribución de la carga. Recuerden cuando, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio práctico del maratonista? El corredor de fondo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, señor. Eso fue por allá que, por favor, ayúdeme porque mi memoria no sé si fue en el primer corte, creo que fue en el segundo. Creo que fue en la última clase del primer corte. ¿O en el primero? Bueno, fue por ahí. Recuerden esa distribución, primero usted tenía el volumen total y usted lo iba distribuyendo por el micro, porque me están hablando que tiene un micro de carga, un segundo micro de carga. En esos de carga debe haber volúmenes altos para que usted pueda ver la diferencia que hay con un microciclo de impacto, que ya en el impacto que cambia, la intensidad se aumenta y se baja el volumen. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces tenemos que tener bien claro, ojo, por favor busquen, yo voy a tratar de dejarles para la semana, para esta semana número 14, les voy a dejar un material con el tema de los microciclos. No, profesor, yo aquí tengo en la fundamentación del... Aunque yo les dejé el material, ¿se acuerdan que yo les dejé un material de tipos de micro? Ah, ya se los dejé, yo pensé que no se los había dejado. Estoy revisando aquí en la plataforma la semana número 13, yo ya les dejé tipos de microciclos. Sí, profe, y yo pues busqué los tipos de microciclos que tiene ese modelo y pues aquí los tengo. Correcto. Tenía ajuste de carga, de choque, de aproximación. De competición y de recuperación. Esa es la denominación, Jason. Muy bien, esa es la denominación. Pero léeme, por ejemplo, qué dice de impacto. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las características de un micro de impacto? De choque, sería el mismo de choque. También llamado de impacto, que se caracteriza por la utilización de cargas elevadas de trabajo, que tiene por objetivo estimular los procesos de adaptación del organismo. Los microciclos de choque que emplean altos volúmenes de carga suelen ser corrientes en los periodos preparatorios, mientras que aquellos en los que la intensidad es muy elevada son correspondientes al periodo competitivo. Competitivo, ok. Entonces tengan en cuenta que ese choque se maneja mucho en la planificación tradicional, ¿sí? Pero cuando usted lo lleva ya a una planificación contemporánea como lo es el ATR, usted debe tener en cuenta que va a mayor intensidad, ¿sí? Aproximándose a esas situaciones reales de competencia. Aproximándose, ¿no? Porque para eso está el de aproximación o el precompetitivo. Sí. Muy bien. Y, por ejemplo, entonces, otra cosa que yo quería saber, digamos, aquí ya nos toca, pues, mirar qué volúmenes y qué intensidades vamos a trabajar, pero la estructura como tal está bien, entonces digamos aquí ya tenemos el meso por aparte, el que vamos a trabajar, sí, pues señor. Aquí ya estarían las capacidades y digamos los contenidos del micro se desprenden de los contenidos, o sea, del meso, ¿sí? Sí, señor. O sea, hay un contenido como macro, llamémoslo así, que sería como el grande, ¿no? El general, que es para todo el meso, pero lo voy volviendo más específico cada micro. O sea, cada micro debe tener hacia dónde voy a apuntar ese objetivo. Cada microciclo debe tener un objetivo individual o independiente. Sí, señor. ¿Bien? Y pues aquí ya serían los días. O sea, está bien. Sí, no, por, o sea, digamos por la estructura, Jason, que creo que es a lo que te refieres, yo la veo bien. La estructura está bien. Más allá de la estructura, me parece que falta es contenido, ¿no? Pero bueno, ustedes sí. Me dicen que ya el plan escrito está, o sea, que ya lo tienen. Sí.
Entonces, o sea, cuando vamos a ver eso, es prácticamente pasar la información de lo que tenemos en el plan escrito, llevarlo de forma gráfica. Bueno, sí, señor. Entonces, no sé si mi compañero tenga otra pregunta. No, no. Vimos un ejemplo de la planificación, creo que yo se los mostré, o por favor me recuerdan, con el tema de la planificación de un equipo de baloncesto, ¿se acuerdan? Utilizando el ATR, ¿sí lo recuerdan? ¿O lo volvemos a refrescar? Profe, yo creería que sí, sería mejor volver a verlo. Perfecto, perfecto, ya mismo entonces lo busco acá y les comparto. Cuénteme, ¿quién más tiene alguna duda de los grupos de trabajo? Adelante, ¿quién? ¿Rosman o Angie? ¿Quién? Profe, pues no sé si yo puedo mostrar lo que nosotros llevamos hasta ahora en el plan gráfico, pues para ver cómo vamos. Listo, Angie. Déjame escuchar a Rosman. Rosman, ¿qué me ibas a decir? Profe, yo también le quería exponer, pues el plan, como no se lo puedes poner hace 8 días por las razones que ya le comenté, entonces quería exponerlo a ver qué me falta retocarlo o eso. Listo, perfecto. Angie, como ya tuvimos la oportunidad, Angie, estás con Jonathan, ¿verdad? Sí, señor. Como ustedes ya tuvieron la oportunidad la semana pasada, démosle el espacio a Rosman y ya seguimos con el tuyo. ¿Te parece, Angie? Sí, profe. Listo, gracias. Igual la idea es que como estamos todos visualizando, todos le aportemos. Hey, Rosman, mira, pasa esto, de pronto falta esto. Rosman, la idea es que tú veas también los de tus compañeros y veas qué te falta a ti, cómo puedes complementar el tuyo, ¿perfecto? Ok, profe, vale, sí, señor. Adelante, entonces, compártenos. Listo, profe. En esta oportunidad, Angie, no nos está acompañando Jonathan, ¿verdad? No, profe, lo que pasa es que como que se robaron los cables de la luz, entonces no tiene luz en la casa. Ay, Dios. ¿Me recuerdas el modelo de ustedes, Angie? ATR, profe. ATR, ¿pero el de ustedes para qué es? Alterofilia. Alterofilia, ok. Profe, me avisa si ya está viendo la pantalla, por favor. Jason, me confirman y John, ¿el de ustedes era ciclismo de qué? ¿De ruta? ¿De pista? ¿De pista, no? Sí, señor, de pista. De pista, ok. Ya se ve la pantalla, Rosman. Listo, sí, señor. Profe, pues yo escogí fútbol, lógicamente, pues el deporte que manejo. Me voy a ubicar en la metodología de microciclo estructurado de Francisco Ceirulo. Acá, pues, está mi introducción, profe. El siguiente informe, las metodologías aplicadas a la práctica profesional basándome en criterios de formación técnicos tácticos como un punto de comienzo para el desarrollo de unidades e iniciación en la práctica del fútbol y el análisis de la evolución de la categoría sub-14, pues en el club donde yo trabajo, que es en Marsella. Procedo a mostrar una propuesta de inicio hacia la actividad física con componentes precisos para una evolución física, psicológica, emocional, cognitiva en cada uno de los integrantes del grupo, realizando un diagnóstico elemental con bases en las capacidades y proyecciones emocionales que maneja cada niño en el momento de la práctica y la ejecución de cada ejercicio impuesto. Determino comportamientos y asimilación propia de cada infante en el seguimiento de órdenes y su desarrollo en el proceso. La propuesta metodológica mía, pues como ya le dije, pues mi entrenamiento se basa en el microciclo estructurado, entonces es realizar un diagnóstico individual, observar. ¿Tú vas a trabajar solo? Sí, señor. Bueno, de los puntos que yo les compartí aquí por el mismo chat, ¿en qué punto vas? Pues, profe, pues es que le voy a mostrar a ver, pues, para que su merced lo revise. Bueno, entonces, se lo voy a resumir. Mire, sí, la propuesta metodológica. No podemos entrar en detalle ahorita porque para eso ustedes realizan, recuerden. Listo. Usted tiene que realizar 3 archivos, ¿no? Habíamos dicho, un Word que sería el plan escrito, un Excel que sería el plan gráfico y un PowerPoint que sería la presentación final, que no debe superar en sustentación los 20 minutos. Entonces, debemos tener la capacidad de sintetizar toda esa información
en la presentación final. Ok, profe. Okay. Pero bueno, pues, se la voy a resumir, profe, ¿vale? ¿Listo? Mire, entonces, la propuesta metodológica, la categoría, la descripción de, pues, del grupo, la categoría juvenil y qué fútbol se maneja en ese tipo de categoría y en esa edad. Sí, ahí estamos hablando de caracterización, más o menos. Sí, señor. Sí. El fútbol con relación a la edad, y acá pues los ejercicios que se basan y las dinámicas y las observaciones y los objetivos que se plantean. Sí. Pues acá la descripción de mi equipo, la ideología de juego, el entrenamiento físico formativo, cómo lo voy a direccionar en la actividad física. Implementando pues un desarrollo sensitivo con el balón, pues dependiendo, claro, lógicamente de la metodología de Francisco Ceirulo. Acá pues pongo unas gráficas, movimientos técnico-tácticos, desarrollo integral cooperativo, idea de juego, y ahí acaba el plan escrito, profe. Entonces le voy a mostrar el plan de PowerPoint y la sesión de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, no sé, profe, si algo me falta acá en el plan escrito o me tocaría complementarlo. Pues digamos que por los pasos, en la fundamentación teórica del modelo, muéstrame esa parte. ¿Se lo está viendo? Señor. No, pero necesito ver como la parte donde empieza la fundamentación teórica del modelo. Esa fundamentación teórica de ese modelo va desde quién es su creador, desde cuándo está planteado, ¿sí? Como esas características del modelo. Ah, listo. Sí, sí. No, eso sí me falta, profe. Como describir, digamos, el modelo y asimilarlo con la propuesta que yo tengo metodológica. Claro. Eso sí me toca, pero el resto, pues... Tiene forma el plan escrito, pero ten en cuenta que esa fundamentación teórica es la que me va a dar ese sustento para poder implementar mi trabajo, ¿no? Mi mesociclo. Recuerda, sí, que en este caso particular del microciclo estructurado, pues no hay como una denominación de una estructura de mesociclo. Es más la reunión de varios micros, ¿sí? Lo que me va a llevar a esa estructura que conocemos como un mesociclo. Más o menos, sí, para darte una idea, serían unos 4 microciclos. 4 microciclos. ¿Sí? Sí, señor. Okay. Vale, profe. Y, profe, y acá pues está la sesión de entrenamiento. No sé si ya la está viendo. Ahí. ¿Esa sesión de entrenamiento de qué microciclo es? Ese es del precompetitivo. Pues lo estoy todavía fabricando, pues ya lo estoy terminando, profe. Mire, pues acá le puse el tiempo, la densidad, el volumen, el contenido, pues la explicación gráfica y los aspectos importantes. Evaluación no, lógicamente no, porque pues no he desarrollado todavía la sesión, no se aplica. Más indicaciones metodológicas, bien, eso, sí. Eso lo veo así por encima, lo veo bien. Sin embargo, señor, recuerda... que no vamos a entrar como en detalle de las... Bueno, teníamos más o menos que, como ejemplo, una sesión por micro. Sí, señor. ¿Sí? Donde esté... Y las otras están como los contenidos, de forma general, ¿no? No vamos a entrar en detalle, por ejemplo, el caso anterior de Jason y John que me nombraban 3 días a la semana, 4 días a la semana. Quiere decir que usted tendría que hacer 3 sesiones de un micro, 4 sesiones de un micro. En realidad, vamos a dejar uno. O sea, si yo le pregunto a usted, bueno, vamos a su micro número 4, muéstrame la sesión. Ahí debe estar. Ah, ok, profe. Entonces, una sesión por micro. Por micro, sí, lo vamos a dejar así. Pero las demás sesiones deben estar los contenidos. Okay, ¿Qué yo diría a trabajar esas otras sesiones, bien? Porque recuerden que esa estructura empieza por el mesociclo, se dividen los microciclos y los microciclos se dividen en sesiones de entrenamiento, ¿bien? Ok, profe. Profe, y pues acá, no sé si está viendo la pantalla de PowerPoint. Sí, señor. No, acá, mentira. Pues, no, estoy viendo la sesión. ¿Sí es esa? Ah, está bien. La sesión de Excel, ¿sí? Sí, estoy en la sesión. Listo, profe. Entonces, espere, yo dejo de compartir y ya le vuelvo y le comparto lo otro. Ok.
Entonces acá está. ¿Ya la está viendo, profe? Está cargando. Ya, ahora sí. Listo, entonces acá está, digamos, los ejercicios explicados. Pues lógicamente esto es otra presentación adyacente a lo que usted está queriendo realizar, pero pues estoy explicando, digamos, una sesión, digamos, cómo se debería realizar. Ok. Eso es ejercicio dinámico de calentamiento del microciclo estructurado. Objetivo general. Sí. Objetivo basado en presión de microciclo estructurado. Y recuerda tener en cuenta como una sugerencia, Rosman, el tema de las tareas. Dentro del microciclo estructurado es importante las tareas dirigidas, tareas específicas. Sí. ¿De qué tipo de carácter son las tareas que vas a desarrollar? ¿Bien? Sí, señor. No, pero sí, pues acá no las expliqué, profe, pero digamos cuando se lo exponga, pues yo sí se las explico. Sí, pero ¿vale? debe estar dentro de la fundamentación teórica, ¿bien? Los listo, tipos de sí, tareas señor. Que se utilizan en este modelo. Listo, profe. Bien. Y pues eso es todo. No sé si estaré de pronto perdido o no sé. No, perdido no. Yo creo que hay muchas cosas que te han aportado al trabajo, pero me preocupa es la fundamentación. Pensé que ya habías trabajado en la fundamentación teórica del modelo. Entonces, si revisas en el chat de esta sesión, ahí vas a encontrar nuevamente los pasos. Más arriba, antes de que empezamos a tomar la asistencia, dice trabajo final de mesociclo y están los 6 pasos. ¿Bien? Sí, solo me faltaría la caracterización, profe. La fundamentación teórica del modelo. Darle fundamentación y luego ya iríamos al, porque no me enseñaste tampoco plan gráfico. No, profe, eso sí, la verdad, no lo he hecho todavía. Eso. Es que, la verdad, sí tengo una duda respecto a eso. No señor. Sé cómo, digamos, cómo, pues, yo sé que lo estructuro en base, pues, lógicamente, a la metodología de microciclo estructurado, ¿sí? Uh-huh. Pero, ¿cómo, o sea, me hago entender cómo lo podría empezar a realizar? Estoy un poquito perdido en eso, profe. No sé, de pronto si ahorita veo a algún compañero y de pronto me guío, me puedo guiar, entonces yo le hago la pregunta. Claro, pero recuerda también que ya vimos en la sesión número 12, si no estoy mal, vimos algunos ejemplos. La semana pasada, ¿sí, profe? No, estamos en la 14. Ah, en la antepasada. Sí, señor. Voy a revisar la profe, sí, la verdad es que... Y hablamos como en la 12... que vimos algunos modelos de planificación, ¿bien? Si quieres aquí entonces, en este material, en el de la semana 14, ya sería para esta semana, voy a ver si les puedo subir el libro, aunque lo puedes buscar, es un libro muy completo de Albert Roca, donde da ejemplos de planificación a través del microciclo. Albert Roca. Listo, profe. De Roca, con microciclo estructurado. Se puede descargar de PDF. Yo voy a tratar de cargárselos aquí en semana 14. Profe, qué pena, yo tengo ese libro. Si quieres, se lo envío a Rosman. Sí, claro. Es que el libro es muy fácil de conseguir. El libro se puede. Uy, lo puedes ver ahí y se puede descargar. Listo, profe. Bien. Y ahí puedes ver los ejemplos para que ya tengas como claro cuál es la estructura. Bien. Porque con ese libro estamos trabajando Martín, Nicole y yo. Claro. Claro, claro, es que es una guía muy buena porque te explica cómo manejar los trabajos según el microciclo, según las tareas y demás. Ok. Listo, Juan Sebastián, gracias. Ahí ya se ponen en contacto con Rosman y, sin embargo, yo voy a tratar de dejarlo ahí. Lo que pasa es que la otra vez en otra clase traté de subirlo, pero al parecer es como muy pesado y no me dejó cargarlo. Entonces, por eso les digo que si lo pueden descargar, lo buscan... No me acuerdo ahorita es del nombre, Juan Sebastián. O sea, el autor es Albert Roca, pero ¿cómo se llama el libro? Profe, ese libro se llama El proceso de entrenamiento en el fútbol. Ok, gracias Luis David.
Sí, proceso de entrenamiento en el fútbol, colección futbolística de Albert Roca. Ok. Ese es el PDF que les digo, que le va a dar una guía muy básica para... muy completa, ¿no? También porque ahí habla sobre las tareas y cómo trabajar día a día y micro semana a semana. Listo, profe, vale. Muchas gracias, listo, profe. Hermano. Bueno, sí, señor. Bien, entonces en este momento sí ya podemos ir con Angie. Vale, profe. ¿Ya puede visualizar la pantalla? Sí, señora. Bueno, pues, profe, esta parte ya la vez pasada, ya pues usted la había visualizado y dijo pues que pues en esta parte íbamos bien, que es la de los contenidos. Nos hace falta, como le habíamos dicho que íbamos a utilizar para la distribución de la carga, una propuesta que había hecho un entrenador búlgaro en cuanto a la distribución matemática para las repeticiones pues en la halterofilia. Entonces nos hace falta, digamos, que la fundamentación teórica pues de ese autor de la propuesta pues que él hace. Sí. Y profe, pues acá tenemos la distribución pues de la carga en cuanto pues a las repeticiones y bueno, series, la intensidad, al igual también nos falta un cuadro que vamos a hacer referente pues a la zona de entrenamiento por frecuencia cardíaca. Sí. Y pues eso sobre todo le sirve para la intensidad, ¿no? Dependiendo sí, de la frecuencia cardíaca, sí. En qué intensidad se encuentra. Sí, para la intensidad. Y pues son 16 sesiones, profe, que hicimos. Y pues hasta ahí vamos. Y hicimos pues esta gráfica en donde pues establece como la distribución de pues de las repeticiones, ya que pues bueno, en la línea gris se ve que es bueno, que es como una de las más altas y nos permite visualizar cómo se movió pues la curva de cada ejercicio de arranque y envión para ver que si se cruzó el volumen de los diferentes ejercicios durante el mesociclo. Claro, sobre todo esa sería bueno verla en el micro, ¿no? O sea, en el micro 1, ¿cómo fue la tendencia de ese volumen? Micro 2, micro 3, micro 4. Ah, okay. Y ahí podemos ver volumen, intensidad y puede ser una de frecuencia cardíaca también. Para poder diferenciar, esto es lo que nos ayuda a diferenciar, sobre todo en deportes de halterofilia, levantamiento de pesas, que son como tan cuantitativos con el tema de la carga, porque se trabaja por tonelaje, por kilogramos, por libras, etcétera. Podemos graficar de una forma más evidente qué micro se trabajó más volumen, cuando el volumen descendió y aumentó la intensidad, dependiendo esa frecuencia cardíaca que tú nombrabas. Ok, profe. Entonces sería como hacer una gráfica pues por cada microciclo. Sí, señora. Prácticamente es eso. Sí, señora. Ah, bueno, profe. Pues eso es lo que llevamos y ya como pues le venía comentando lo que nos falta, profe. Y ya, profe, no sé si pues ya después siguiendo la recomendación que usted nos hace hacer una gráfica pues por cada microciclo. Sí, señora. Esa sería como la recomendación para ustedes. En cuanto a los pasos, Angie, ¿en qué paso ya van ustedes? Ustedes son de los más adelantados, ¿no? Porque la vez pasada también lo hablamos. Sí, profe, pues ya digamos que esta parte del plan gráfico pues ya es muy mínimo lo que nos falta, entonces... como le comentaba, la fundamentación teórica solo nos falta lo que decía pues el entrenador búlgaro y ya las recomendaciones y conclusiones. Les recomiendo en fundamentación teórica de pronto aborden algo también de Tudor Bompa. Él habla mucho sobre el tema del trabajo de fuerza, levantamiento de pesas. Pues si lo pueden revisar, les va a dar un sustento teórico también a ese trabajo, ¿vale? Bueno, sí, señor. Listo. ¿Y el plan escrito? Está bien ya, ¿no?
estructura. Sí, sí, señor, sí. Ya nosotros, pues, la clase pasada, ahí lo está visualizando, profe, sí. Sí, señora. Sí, ya lo habíamos revisado, bueno, yo me acuerdo. Sí, pues, acá yo he implementado algunas cosas que sobre los microciclos, de acuerdo, pues, al modelo. Ajá. Y algunas cosas sobre los ejercicios auxiliares, y ya, profe, pues la fundamentación teórica ya como tal está del modelo. Y pues sí, siguiendo lo que usted nos dice, que también nos guiemos de tubo bomba. Ok, ya prácticamente ustedes estarían trabajando ya como en esa presentación final, ¿no? En el PowerPoint. Sí, sí, señor. Donde se sintetiza, sí, entonces llevar de forma sintetizada toda esta información, recuerden, para una sustentación que no supere los 20 minutos. Sin embargo, les voy a hacer una aclaración. Eso es para la próxima semana, ¿verdad? La sustentación final. Yo voy a habilitar en una plataforma, lo voy a hacer de una vez para que no tengamos ningún inconveniente. Voy a habilitar en la plataforma el plazo máximo de entrega, que sería el día anterior a la clase, que sería el próximo miércoles. El próximo miércoles estamos a 18 de noviembre. ¿Perfecto? Sí, señor. Entonces ahí usted va a subir en una carpetica o pues sube su trabajo. Solo uno por grupo. Uno por grupo sube el trabajo. En el caso de Angie y Jonathan, pues uno solo sube el trabajo. Para eso se supone que ustedes tienen una portada y demás, para saber quiénes son los que deben ser evaluados de ese trabajo. ¿Bien? Okay, es que cuando usted abra la plataforma en la semana número 15, ya va a encontrar habilitado para cargar su trabajo. Plazo máximo de entrega el miércoles 18 a las 10 de la noche. Ese es el plazo máximo de entrega. Ya el jueves, cuando nos reunamos, ya empezamos a hacer sustentación de trabajo final. Y vamos a tener algunas, yo voy a ir dando unas pautas porque hay algunas personas que van a tener otra indicación, ¿no? Sobre todo por sus trabajos. ¿Sí? ¿Me dicen también? ¿O les queda alguna duda? Sí, sí, profe. Perfecto. Aquí ya estoy habilitando de una vez la semana 15 para que ustedes, entonces le voy a poner entrega de trabajo final mesociclo. Vamos a ponerlo aquí de una vez. Jason. Sí, señor. Tenemos claro el tema de los tres archivos de entrega, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ahí ya les estoy habilitando, por favor. No sé si tengas que, aunque a mí no me parece, porque ya estamos en nivel universitario, no hay que estar recordando cada semana. Sustentación final del mesociclo. Y ahí les voy a habilitar en la parte de, como de entregas, les voy a habilitar mesociclo final. En ese mesociclo final usted va a abrir una carpeta o, bueno, va a enviar los tres archivos, envía su plan escrito, su plan gráfico y su presentación final. Eso debe estar montado. ¿Qué quiere decir? Para el día miércoles ya deben estar montados esos archivos y eso es lo que le va a dar paso a que usted pueda sustentar. ¿Qué pasa? El que no entregue, pues no tiene sustentación final. ¿Sí? ¿Eso queda claro, Jason? Sí, señor. Correcto. Simplemente las personas que yo abra mi plataforma y esté ahí entregado su trabajo, pues esas personas tienen derecho a sustentar. El que no entregó, pues no tiene derecho. ¿Qué va a sustentar si no entregó nada? Bien, no es que de la noche a la mañana, ah, no, ya me apareció el trabajo. No, para eso se ha ido haciendo un seguimiento semana a semana, los avances, yo voy tomando apuntes, voy grabando la sesión, porque todo eso son soportes para aquellas personas que después no estén de acuerdo con su nota. Yo les diga, bueno, ¿y usted qué fue lo que presentó? Ah, no, es que yo no presenté nada, pero llegó a la semana final con el trabajo hecho. Entonces, pues, eso también tiene unas pautas, ¿no? Bien, esto seremos aquí. Bueno, déjenme, ya habilito esto y continuamos. ¿Quién tiene alguna otra duda?
de los compañeros que están presentes. Ever Felipe, no te he escuchado, cuéntame cómo va tu trabajo. Bueno, ahora sí. Bueno, profe, se acuerda muy, bueno, no, como está nuestro deporte, es el de futsal, la verdad. ¿El grupo de ustedes era quién? ¿Me recuerdas, Ever Felipe? Ricardo. Espérame. Ricardo y David. Ever Felipe, Ricardo, Aníbal, ¿Aníbal? Sí, profe. Ricardo y David. Pinto. David Andrés Pinto. Ah, sí, que con ustedes me quedé al final la semana pasada. David Andrés sí, Pinto. Muy bien. Pues como su merced nos dijo, que buscáramos un libro acerca de qué autor referente de este deporte, de qué modelo sobre la periodización táctica habla, ¿sí? Aplicada y, en pues, el futbol y ojalá no solo un libro, ¿no? La idea era buscar no, referentes. Varios, referentes. Exactamente. O sea, una base, una fundamentación teórica. Ok. Y profe, pues la verdad yo me comuniqué con un profesor porque es que ese tema me gusta mucho de futsal y como tal un referente de como de fútbol en otro deporte que sí hay realmente en el futsal no lo hay, pero entonces sí este autor habla de que se puede aplicar lo que es la periodización táctica, pero entonces ya va a ser editado, modificado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como la sustentación, fundamento, la fundamentación teórica de que sí se puede realmente, pero entonces va a ser envasado en lo que le comenté, en el morfociclo, profe. Sí, espérame un segundo, Ever, termino aquí de habilitar la plataforma y ya continúo. Vamos en lo de morfociclo, espérame, ya te escucho. Ok. Entonces, dijimos entrega el 18. Para que de una vez ustedes revisen su plataforma, ya lo puedan ver habilitado. Miércoles 18 de noviembre, a las 10 de la noche, plazo máximo. Bien, por favor, pueden verificar en su plataforma de Moodle. Me confirman si pueden visualizar habilitado ya el espacio del mesociclo final, con la sustentación final del mesociclo. Sí, señor. Correcto, Luis David, gracias. Bien, Ever Felipe, entonces cuénteme, vamos de una manera breve y me van contando cómo van los pasos. Respecto a los pasos. Bueno, de acuerdo a lo que, lo importante fue que ya sí tenemos como ese respaldo de que realmente sí se puede hacer, se puede aplicar, se puede pasar esa propuesta por medio de este modelo de periodización táctica y también como el microciclo estructurado. Nosotros nos basamos más como a lo de periodización táctica, ya que cuando aquí en esta periodización táctica nos habla de un morfociclo patrón semanal y entonces como la idea, el objetivo de nosotros es hacerlo competitivo, ¿verdad? Que un fin de semana haya partido. Sí. Y de acuerdo a ello, pues, vamos a hacer la estructuración, la planificación, y esto es lo que nos permite, y de hecho este modelo es muy utilizado aquí en Colombia, bueno, y también en otros países, he leído, en varios deportes de fútbol aquí en... Y, sí, a ver Felipe, pero por favor, muéstrame de los pasos metodológicos que yo les di para el desarrollo del trabajo, ¿en cuál van? Ah, ok. Como tal, profesora, vamos a pasar, ¿sabe? Al plan gráfico, al cuarto. Lo teórico, si quieres, ya presento. Sí, gracias. Ok, profe, no hay lío. Presentar. Entonces, ¿me confirma, profe, si está viendo ahí? Sí, sí señor. Ok, listo. Entonces, aquí como tal, bueno, tenemos unos objetivos, la caracterización, la población, como tal, un poco la historia de cómo surgió el fútbol de salón, porque primero está el fútbol de salón, me decía el futsal,
algunas características de este deporte. Ven algunas, aquí puse acciones y fundamentos técnicos que hay que trabajar como tal. Bueno, aquí ya los voy desglosando, definiendo cada uno. Luego hablamos de lo que es la periodización táctica por medio de Víctor Fry, según el libro que encontramos, ¿no? Lo envasamos. Y bueno, aquí nos habla también de unos principios, uno el autor, que este autor se llama, bueno, no recuerdo del libro, es algo de Parada, tiene apellido Parada. Recuerden citarlo. Sí, profe, sí, claro, sí. Entonces, sí, claro, por supuesto. Él nos nombra unos principios como tal para este deporte, que es el de progresión compleja, principio de protecciones y el de alternancia horizontal específica. Uh-huh. Y esto es lo que comento a su merced, como tal, el morfociclo patrón semanal, de cómo está estructurado y uno cómo puede realmente empezar a planificar. Y aquí unos pasos o aspectos importantes de cómo se hace la planificación, digamos. Para poder diseñar este morfociclo. Exactamente. Sí. Teniendo en cuenta el próximo rival, qué pasó realmente en la acción de juego en un partido, ¿sí? Y de acuerdo a ello, pues ya en la semana se hace la estructuración, ya sea lo táctico, técnico en sí, bueno, eso ya lo planificamos nosotros. Sí. Listo, profe. Entonces, ya lo recuerden, toda esa parte de la fundamentación teórica citada de tal autor, tal libro. Profe, no solo basta con ponerlo en la bibliografía. Fundamentación teórica, por eso se habla de referentes teóricos que sustentan su intervención, debe estar fundamentado, por eso se llama fundamentación teórica, pero debe estar citado siempre. Listo, profe, sí, señor. Y no es que me digan, no, profe, está en la bibliografía. No puede, no es que está en la bibliografía, no, está en el fundamento teórico y está en la bibliografía, en los dos lados. ¿Bien? Listo, profe. Vale. Profe, el libro se llama Preparación Física. El autor se llama Andrés Parada López, de la periodización táctica. Perfecto, también. Recuerden, todo ese fundamento es para que ustedes lo pongan en su bibliografía, que es lo que le va a dar ese sustento teórico a su trabajo. Y recuerden no quedarse, de todas maneras, no casarse con un solo autor, ¿no? Tenemos que tener varios. Sí, profe, de hecho tenemos más sustento teórico tiene nuestro trabajo. Si nos quedamos con uno solo, ese trabajo está ahí como cojo, como que faltan cosas. Sí, sí. ¿Bien? De hecho, es un tema muy complejo, digamos, sobre todo esto, el tema, pues porque no ha sido fácil investigar, ¿sí? Y por eso me tocó por un medio terciario poder buscar estos libros, porque no ha sido fácil. Pero bueno, ya tenemos varios libros y artículos sobre ello, entonces, pues bien. Perfecto, perfecto. Más o menos por lo que me muestras, caracterización, Ever, ¿ya la tienen? Sí, tal. Sí, señor, ajá. Sí, ustedes me hablaron algo, me hablaron, pero no me mostraron. ¿Ya la tienen? Sí, profe, sí, claro. La EA como tal. La EA es de qué equipo, cuál es la metodología a trabajar, sí, claro. El sistema de juego. Sí, pero recuerden que yo les dije que eso hace parte, pero bueno, yo no sé, no he visto la caracterización de ustedes. Si me la pueden enseñar, les agradezco. Da un segundo, profe, entonces ya comparto nuevamente. Ok. Vale. Ya después de esa fundamentación teórica del modelo que van a utilizar, van a aplicar, deben tener ya el plan gráfico y el plan escrito para ya estar terminando con las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Listo, profe, entonces aquí está como está nuestra caracterización. Bueno, que la población va a ser de 18 a 30 años, bueno, del equipo de Alianza Platanera, de la Liga Andes Profesional, y bueno, algunas actividades como técnicas y tácticas que se va a trabajar en ellos, esta fuerza, resistencia, velocidad, rapidez, coordinación, es lo más principal en este deporte, ¿sí? Bueno, aquí hay algunas características de que en este club, qué torneos juegan,
como tal, a nivel nacional e internacional. Y pues aquí quise poner algo muy importante, porque la historia como tal, primero sale el fútbol de salón y luego ahí sí sale el futsal, a raíz de, hecho aquí está mal escrito, a raíz del fútbol de salón. Sí. Y ya después aquí en Colombia, ¿en qué año llegó el fútbol de salón? Y luego, y bueno, y también el futsal. Ok. Aquí las políticas del deporte, las medidas, bueno, el campo, del balón, pues porque es un intento, entonces no se puede como la más importante. Y algunas acciones y fundamentos técnicos en este deporte tiene que tener un jugador como tal. ¿Sí? Aquí hablamos, digamos, de un jugador pío, un jugador libre, un jugador lateral. Y las diferentes posiciones. Ajá, es muy distinto al de fútbol. Ahí está, profesor. Tengan en cuenta también en cuanto a la implementación del modelo, también con las tareas, ¿no? Porque cuando nos ceñimos a un modelo, debemos cumplir con esos requisitos, ¿no? Las tareas dirigidas, las tareas específicas, en fin. Y ir trabajando con el plan gráfico. ¿Tienen algo, Felipe? No, todavía no, realmente no, profe. Listo. Entonces, ojo, a trabajar, ¿no? A trabajar, a utilizar el tiempo en función de adelantar el trabajo, porque pues ya nos quedan solo menos de 8 días para la entrega. Sí, señor profe. Vale. Listo. Profe. Pues, señor. Nosotros lo vamos a trabajar en morfociclo, ¿vale? Para que se tenga en cuenta. Pues, de acuerdo al modelo, lo que pudimos indagar. Sí, señor. No tengo ningún inconveniente desde que eso esté bien explicado, esté con sus contenidos correspondientes y demás. Recuerden que ustedes son los que nos están haciendo esa propuesta. Entonces debe quedar lo más clara posible durante la sustentación. ¿Perfecto? Vale, profe. ¿Listo? Luis David, ¿tienes alguna duda con tu trabajo? La semana pasada ya hablamos y me habías dicho, ¿me confirmas? Tú también vas a trabajar microciclo estructural, ¿verdad? Sí, señor. Voy a trabajar microciclo estructurado. Ya estoy pendiente de hacer plan gráfico. Ya la fundamentación teórica la tengo completa. Listo, perfecto. O sea, ya con los pasos metodológicos ya vamos adelantados. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿quién más tiene alguna duda? O ya, pues, dejamos tiempo para trabajar, porque trabajo es lo que hay por delante para ya, pues, obviamente los que han estado juiciosos y han estado adelantando, pues, les quedan ya son detalles, que prácticamente en uno o dos días, dependiendo de sus tiempos, pues, ya pueden estar terminando este mesociclo. Ahí ya está habilitado en la plataforma de Moodle para que lo puedan cargar. Desde el día de hoy está habilitado, quiere decir que los que terminen durante el fin de semana ya lo pueden cargar a su plataforma. ¿Hay alguna otra duda? Tengo una pregunta. Señor. El compañero que estaba haciendo también, el primero que mostró un gráfico, un plan teórico, pues muestra una sesión. Habíamos quedado pues en que la sesión realizamos una, las otras tres digamos eran tres miembros, lo hacíamos por contenido. Esa sesión usted la pide cualquiera de cualquiera de los cuatro micros, o solo podemos hacer una y pues la que vamos a mostrar y el resto por contenido, o sea, usted la va a elegir al azar. Sí, la idea es que la tengamos, porque yo la puedo pedir, la puedo solicitar, sobre todo ¿para qué? Vamos a hacer un ejemplo rápido, cuatro microciclos, entonces yo les pido sesión del microciclo 2, sesión del microciclo 4, y debemos ver esos cambios de trabajo. Entonces, okay. Bien, o sea, debe estar. Recuerden finalmente sí toca realizar las cuatro sesiones, lo que pasa es que usted va a pedir Una por micro, okay. Sí. O sea, debe estar completa una por micro, porque pues recuerden que ustedes me decían, profe, o sea que tenemos que hacer 12 sesiones. No.
Las sesiones deben estar en contenido. Solo voy a realizar una por micro, completa, con su estructura, con su objetivo, con su parte inicial, final, en fin, principal, ¿sí? Y yo, ustedes, por ejemplo, ponen en su sustentación final del PowerPoint, pueden poner dos. Si a mí me basta con esas dos, o sea, todo depende de la explicación suya. ¿Bien? Pero si yo le digo, bueno, listo, vamos al plan gráfico, tal parte, microciclo 3, usted no lo puso en la sustentación, pero lo debe tener. ¿Bien? Como mínimo, porque, por ejemplo, Angie y Jonathan, ellos ya tienen todos los microciclos, pero yo sé que por tiempos, de pronto ellos ya tenían algo adelantado, por tiempos no nos vamos a poner a preguntar todas, pero sí debe haber una sesión completa de cada microciclo. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Y ya las otras deben estar complementadas con el contenido. Bien, ¿alguna otra duda? O ya dejamos pues tiempo para que ustedes, porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes se terminen de reunir por los diversos herramientas que hay, bien sea por WhatsApp, por Meet, por Zoom, bueno, se reúnan y pues empiecen a finalizar ya su trabajo. ¿Sí? Jason, creo que no hay más dudas, ¿verdad? No, profe, la verdad no. Perfecto. Entonces yo creo que ya me quedaría al final con Cristian, que tenemos que charlar el tema de la incapacidad. Y no sé, creo que el otro era Heider. No, con Heider ya hablamos al inicio. Yo, profe, yo. Con Rosman, ok. Sí, señor. Listo. Entonces ya para los demás compañeros, pues, se pueden retirar, que tengan una feliz tarde y pues aprovechen el tiempo de la sesión de clase para terminar su trabajo. Nos veríamos la próxima semana, recuerden, con la entrega de los tres archivos en la plataforma y ahí vamos dando el orden de sustentación. Esa sería la última nota evaluativa de ese mesociclo final y la última semana, que sería la semana 16, haríamos parcial teórico. Ese parcial teórico va un global sobre todas las temáticas que hemos visto durante primero, segundo y tercer semestre. Bien, igual, selección múltiple, muy, muy sencillo y obviamente vamos a preguntar solo pues, cosas que vimos en la asignatura. Perfecto, ¿alguna duda? Recuerden que la nota de la sustentación final del mesociclo, perdón, es una parte teórica, tiene una nota teórica que es lo que usted entrega, el material que usted entrega, y tiene otra parte que es como una sustentación oral, que es cuando usted la realice, ¿no? Entonces tiene como una nota unificada. Hay una parte teórica y una parte oral. ¿Perfecto? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces me quedo con los compañeros Rosman y Cristian. Los demás ya se pueden retirar. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Estoy bien. Bueno, hasta luego. Pero yo tenía una pregunta. Gracias. Señor, pero díganme porque les digo qué pregunta tienen y no me dicen nada. Cuénteme. No, pues quería esperar al final. Profe, de los pasos metodológicos y el tema de las direcciones. Es que ese tema lo tengo como un poquito, no lo entiendo muy bien. Los pasos metodológicos son simplemente los 6 pasos que dejó al comienzo en los mensajes. Sí, aquí lo volví a poner hoy mismo, en el mismo chat, ahí lo volví a poner. Heider. Sí, esos los tengo, o sea, claros. Sino que pues dentro, digamos, del plan gráfico, yo le preguntaba a mis compañeros y me decían que tenía que tener presente las direcciones que su maestro había explicado, ¿sabes? Como que me confundí un poquito. Sí, las direcciones, recuerda que son direcciones condicionantes y determinantes, son las capacidades físicas que me van a determinar el rendimiento deportivo en la modalidad de deporte que usted escogió. No, entonces lo tenía, era confundido. Igual, Heider, si tiene alguna duda, pues te invito a que revises la sesión, el enlace, el video de enlace,
y ahí puedes refrescar el tema de las direcciones. Ahí están. Listo, profe, vale. Gracias, muy amable. Haider, igual, ¿cuál fue? Usted no me dijo al fin cuál fue el modelo que usted escogió. Periodización táctica. Y periodización táctica, sí me diste al inicio. Pero no me enseñaste, fue sí. Nada de adelanto, ¿no? No me compartiste nada. Ah, pues profe, si quiere, pues desde el celular intento compartir pantalla, pero pues como le explico, había hecho, ahí creo que ya estoy compartiendo. Había hecho... ¿Y usted está trabajando solo? El plan escrito, sí, sí señor, sí, yo lo hago solo porque pues qué tiempo de reunirme con los compañeros, profe. Ok. Entonces, ahí se está viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Pues ahí ya llevaba como pues un inicio de portada, profe, la introducción del trabajo, la caracterización general. Entonces, pues leí un poquito los enlaces que Somerse nos había dejado, entonces pues por eso digamos aclaré ahí lo del análisis macrociclo. Pues ya hice un poquitico ahí pues de fundamentación teórica la caracterización del deporte, entonces pues hablo de la historia, de las reglas, dentro pues de las 17 reglas, entonces solo la nueva del VAR, un poquito de aspectos biomecánicos, fisiológicos, el atleta élite. Ese tema de reglamento me parece que sobra un poco ahí, ¿no? Porque tenemos que caracterizar es la edad. ¿Qué edad, para qué edad tú vas a planificar? De 10 a 12 años, profe. Acuérdate que dijimos que era sí, para juvenil, sí. ¿No? O prejuvenil. Ay, profecito, pues la verdad no había escuchado esa parte. Pues igual el tema cuando empezaba el plan gráfico. Ok, para que lo tengas en cuenta, porque esos planes de modelos de planificación, sobre todo se utilizan ya para el rendimiento. Ah, pues sí, pues por lo mismo, por lo que lo quería hacer en una... Eso lo puedes modificar. Sí. ¿Estás a tiempo de modificarlo? Por favor, la sustentación, sobre todo esa caracterización, va a la edad. Entonces, acuérdate, arriba de los 15 años. De sub 15 listo, para arriba. Listo, señor. Listo, profe, gracias. Esa parte de reglamento, pues me parece a mí que, digamos, de cierto modo sobra, porque no vamos a caracterizar como tal el deporte, sino más bien la edad. Ese equipo al cual tú te vas a... una caracterización del deporte general. No, lo hemos dicho siempre, es para el grupo que yo voy a aplicar esa planificación. Ok, pues los compañeros me habían dicho que la caracterización de un atleta, entonces pues yo escogí a Rangel Falcao, de un culo, también lo intenté hacer, entonces no. No, Jairo, ¿eso tampoco voy a meterlo? No, ese tampoco va, no, señor. La caracterización se hace del grupo que listo, tú vas a proponer un mesociclo para aplicarlo en un grupo X, sub 15 de Independiente Santa Fe, qué sé yo. Tú te lo, si no tienes un grupo donde lo puedas de pronto simular, pues te lo inventas, pero debe tener la caracterización de ese grupo, ¿bien? Entonces, ojo, Haider, te invito a que, si me hubieses dicho esta inquietud desde la semana pasada, porque aquí como yo lo registré, te conectaste, pero no me dijiste nada, no participaste en nada, entonces pues yo supuse que era que no tenías dudas. Trata de siempre que tengas ese tipo no, de... No, sí, sí, profe, sí. Escúchame un momento. Digamos ahorita pues que gracias a Dios. Escúchame un momento, cuando trates de aclarar ese tipo de dudas, no es que los compañeros me dijeron, a veces ellos de pronto sin mala intención te dan una información que no es válida. Entonces, para eso está mi correo electrónico, para eso yo estoy aquí conectado, me puedes dejar la duda, entonces tratemos de aprovechar estos espacios para aclarar las dudas, para que no hayan luego malentendidos. Vale, ¿bien? Profesor. Listo, yo, Haider, y pilas a adelantar porque estamos entonces colgados de trabajo. Pero yo sé que se puede, sí, señor. Ya desde que usted esté enfocado. Todo este tema de aclaraciones que vimos con tus demás compañeros, yo estoy seguro que te van a servir. Lo mismo el video de enlace de la sesión pasada, también ya está montado en la plataforma de Moodle. Si de pronto algo no te quedó, ahí lo puedes revisar. Vale, profe, muy amable. ¿Listo, Haider? Entonces, pues cualquier cosita ahí te escribo al correo, profe. Sí, señor.
Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Bien, entonces me queda... Profe, Rosman. Qué pena. Al final puedo conversar con usted. ¿Me puede regalar 5 minuticos? Sí, claro, sí, bueno, señor. Creo que son menos. Sí, señor. Algo puntual de lo del seminario. Yo sé que de pronto no es del espacio, pero sí que me genera duda. ¿Del seminario? Entonces hagamos una cosa, Liz. Ah, no, yo tengo ahí su número. Yo estoy en el grupo. Si quiere, entonces cuando yo termine yo le regalo una llamada. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Bueno, vale. Gracias. Bueno, sí, señor. Hasta luego.